Berazategui es un partido ubicado en el sur del conurbano bonaerense, que se encuentra a 24 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De antigua tradición agropecuaria y ganadera, la ciudad adquirió características industriales a principios del siglo XX, con la instalación de una empresa dedicada a la fabricación de vidrio y la inauguración de la primera maltería argentina en la zona. La localidad de Plátanos fue una de las regiones de Berazategui que durante las primeras décadas del siglo pasado permanecieron ligadas a las actividades rurales. En 1931, el reconocido arquitecto Alejandro Bustillo, casado con una integrante de la aristocrática familia Ayerza, construyó allí una casa de estancia en un terreno que recibió como regalo de su suegro. Elige este sector, unas 5 hectáreas al borde del arroyo Plátanos, que a él tanto le agradaba, y empieza a construir a lo largo de 15 años su estancia o el pueblito. Esta construcción en la que estamos era una de las construcciones de servicio o rurales que asistían a esa propiedad. Él había construido su casa familiar y la de todos sus hijos a medida que iban naciendo, creciendo y casándose. Tenía otras dependencias como una capilla, como su propio atelier. Alejandro Bustillo transformó la estancia original en una villa rural privada que incluía un conjunto de galpones y pabellones destinado a la ganadería, al que llamó Las Hormigas. Durante la década del 50, la familia decidió trasladarse a la capital y poner en venta una parte del terreno, que fue adquirido por una congregación de monjas húngaras para instalar allí el colegio Ward. En el galpón del lote que permaneció como propiedad de los Bustillo, César, uno de los hijos de Alejandro, instaló su taller de pintura y escultura. A las características propias y originales del sencillo edificio de servicios, el artista, cuando se apropia, pone su marca, de alguna manera lo personaliza, lo carga de nuevos significados, básicamente con el color general, con las escrituras y con algunas pequeñas reformas que él hace para adaptarlo a su vivienda. Demuele los taburetes, los tabiques que conformaban los corrales, cierra el entrepiso para transformarlo en su habitación, dispone de unos sanitarios. Papá amó Plátanos. Papá nació en Plátanos y se fue de Plátanos para morirse. Él amó la gente de Plátanos. Él tuvo unas vivencias maravillosas aquí en Plátanos. Por su gente, por el hecho de vivir en el campo aquí. Y en su taller, no atelier, él lo llamaba taller porque él se consideraba un artesano, era donde más disfrutaba y donde más vivía Plátanos. El Plátanos que él conoció desde que nació y el Plátanos que le permitía trabajar o esculpir o pintar, ¿no es cierto? O pintar, o digamos, o escribir como escribía en todas las paredes. César es el único Bustillo que permanece en Plátanos en forma permanente y venía frecuentemente con su familia al lugar. Ese taller que él comienza a transformar es un lugar muy, muy pequeño, es muy humilde, diríamos, en un entrepiso de madera. Él se instala, tiene allí un camastro y básicamente es el lugar donde él elige recluirse para trabajar. Allí pinta, dibuja, modela, esculpe, en un estrecho contacto con su lugar, ¿no? Plátanos es su lugar. Este es un caballete de campaña. Sus paletas, hay varias. Normalmente la dejaba con pintura. Él utilizaba la pintura vieja para curar telas nuevas. Primero la pintaba con lo que le quedaba.
para dejar la lisite después. Y el de campaña sí era porque se iba a pintar el campo. Acá, ¿sabes dónde mucho estuvo y que amaba el lugar? El rancho de Hudson. Este es un cuadro que no sé si está concluido o no. No, yo no lo he visto colgado en ningún lado, pero te encontrás con sorpresas como estas. A lo mejor no tenía bastidores en ese momento y se le ocurrió hacer esto. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Bueno, eran cosas que él se ocurría en ese momento. Esto creo que lo hacía vivir a él de alguna manera. De eso vive un artista, con eso vive un artista, ¿no? De sus cosas. César Bustillo fue un artista plástico autodidacta que se dedicó a pintar, esculpir, tallar y escribir acerca de la naturaleza y el entorno que lo rodeaba en su pueblo natal, donde realizó una gran parte de su obra. Toda la obra de César refleja de algún modo su amor por Plátanos, por su tierra, pero sobre todo por su gente. Él ha reflejado en su obra todos esos personajes que hacían al tránsito cotidiano de él, a los peones de la estancia de su padre y de su abuelo, y sobre todo ha reflejado en su obra su amor por la naturaleza. Vos ves en general las esculturas o muchas pinturas y vas a encontrar muchísima naturaleza. Pájaros, era un amante de los pájaros, vas a encontrar zorros, pescados, gatos, diferentes cosas en su obra que tienen que ver una relación directa con la naturaleza. Además, era una persona que apreciaba. El mejor programa que le podrías proponer era salir a observar la naturaleza. Y siempre tenía cosas nuevas, siempre encontraba cosas nuevas. De hecho, nos contaba qué había encontrado, que un pajarito así, que un pájaro asá. Siempre encontraba cosas nuevas, porque leía la naturaleza. Sabía perfecto por qué iba a haber sequía, por qué iba a llover, por qué iba... Todo viéndolo en la naturaleza. Lo que hacía muy lindo eran unos búhos grandes, que donde hay algunos en el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, los búhos que están arriba, en piedra blanca, los hizo Bustillo. A principios de la década del 50, Bustillo realizó la obra que le otorgó mayor trascendencia. Por pedido de su padre, hizo un mural en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde pintó un fresco alegórico de los cuatro vientos, inspirado por la ciudad marítima. Pero los desnudos de las figuras humanas que incluyó, poco habituales en las pinturas de la época, provocaron un fuerte rechazo de la crítica, y Bustillo fue presionado para cubrirlos con retazos de tela. Traen una enorme polémica, sobre todo basado fundamentalmente en el hecho de los desnudos, de estos frescos que a un cierto sector le resultan inapropiados. Generan un debate muy importante en su momento en el país. Tal vez la intolerancia hace que no puedan ser valorados en ese momento como verdaderas obras de arte, que lo son. Él estaba trabajando para el mural que hizo en el Mar del Plata, ese mural grande. No se tardó mucho en inaugurarlo, porque él había hecho la figura tal como somos, porque el pene no estaba tapado. Entonces no le permitían que lo inaugurara. Y era la gracia también del mural. Y estuvo no sé cuántos meses. Y me acuerdo que se inauguró, creo que en el 45, yo fui por primera vez a Mar del Plata, y ahí se inauguró una exposición de él. Y se inauguraron los murales. Pero estaban con un taparrabo, estaban. Este periodo de espiritualidad, no sé si espiritualidad, como de entrega religiosa, vino después de las críticas del Provincial.
las críticas de los murales del Provincial, donde ahí sí había una gran potencia, una gran él mismo estaba muy bien. De hecho, hace un autorretrato, ¿no? Hay uno de los personajes de los murales que es él. Se recluye y cae en esta época, o cae en una época mucho más clásica, en una época mucho más de pintar paisajes cortos o de... pero recluido en él mismo. César Bustillo realizó una intensa obra artística que en parte permanece custodiada por el Museo de Berazategui. Desde su muerte en 1969, el galpón que utilizó como taller y sus herramientas de trabajo fueron conservados tal como él los dejó. Pero no tuvo dentro de estos años el mantenimiento necesario el edificio y tampoco se ha hecho una tarea de preservación de su acervo. Este lugar permaneció intacto. Con esto podemos citar como ejemplo la boina de César, permaneció colgada en el mismo clavo donde estaba, sus suecos de madera con los que trabajaba para poder aislar sus pies del frío, sus paletas, sus pinceles, sus óleos, varias de sus obras de arte, algunas esculturas, permanecieron en ese lugar. A pedido de César Bustillo, tras su muerte, el taller permaneció al cuidado de su gran amigo, don Gregorio Cerventi, quien había sido el capataz de la estancia de su padre. Mi papá era el dueño de este lugar. El trato que hicieron ellos, hizo una venta le hizo a mi papá de este lugar. Y bueno, mi papá era como un hermano de él, ¿no es cierto? Ligado a don César estuvo siempre mi papá. Cuidar este lugar hoy a mí me trae mucha satisfacción, ¿no es cierto? Mucha satisfacción. Y cuando estoy solo allá adentro, me trae muchos recuerdos lindos, ¿no? De mi niñez, de mi papá, porque va todo asociado, está todo asociado a don César, es una simbiosis, ¿no? En el año 1999, a raíz de una exposición sobre Alejandro Bustillo realizada en Berazategui, la familia decidió donar el predio para convertirlo en un espacio abierto a la comunidad. Después de la muerte de papá, eso quedó, nosotros como somos 8 hijos, mi madre y nosotros dijimos, eso tiene que quedar de esa forma hasta que muera Gregorio, que fue su amigo del alma. Y bueno, un poco cuando ya Gregorio estaba viejito y demás, dijimos que hay que hacer con esto. Esto ya no nos pertenece, no era nuestro, era de la comunidad. Es de Plátanos, ahí iban todos los colegios, los chicos iban al colegio, de los colegios iban y Gregorio les mostraba. Y ya era una propiedad nuestra eso. Eso tenía que pasar a la comunidad. Y bueno, y si la comunidad lo hace, digamos, lo explota, tanto mejor, que se conozcan las cosas, aquí donde nació él fundamentalmente, que la comunidad de Plátanos aprenda, que uno dice, bueno, sería fantástico, ¿no es cierto?, para los jóvenes, que viendo que con cosas muy simples como cortafierros y martillos se pueden hacer obras maravillosas. La obra de César Bustillo siempre fue valorada por los habitantes del partido de Berazategui. Su taller de la localidad de Plátanos, en el que vivía de forma muy austera durante los días de semana, fue uno de los edificios elegidos por el programa de preservación de obras de arquitectura e ingeniería para ser restaurado. Este conjunto habitacional, que fue declarado en su momento patrimonio histórico por el municipio de Berazategui, fue felizmente tomado dentro del artículo 132 de la ley 132 a través de una iniciativa del instituto que queremos rescatar, que es del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, porque muchas veces nosotros realizamos desde los municipios los trabajos
de inventariar el patrimonio cultural del distrito, pero no tenemos los medios como para poder ir trabajando. Este programa promueve la recuperación de obras arquitectónicas de gran valor histórico que hayan sido deterioradas por el tiempo, los factores climáticos o el abandono. La intención en este caso es recuperar el atelier para convertirlo en un museo donde la comunidad pueda tomar contacto con la obra de Bustillo. Estamos tratando de rescatar, en el caso de César Bustillo, su trabajo, que para nosotros ha sido un muralista por excelencia, y lo estamos tratando de recrear y de presentar en todos los rincones de nuestro país para que sea conocida su figura, y pensamos que uno de los hechos fundamentales para que esto sucediera era recuperar este atelier que permaneció cerrado tanto tiempo en custodia de don Gregorio, que es el otro personaje de la historia y que habitaba esta casa que tenemos a nuestras espaldas, que también fue de la familia Bustillo. La decisión de restaurar este lugar parte de una donación familiar para que tal cosa suceda. Lo que nos toca o nos corresponde desde el punto de vista técnico, el valor de este lugar es atender a las patologías que tienen este tipo de construcciones, que son las habituales y las sencillas. Hay fisuras y grietas en muro por asentamientos diferenciales. Hay humedad ascendente en los muros que han desprendido algunos revoques y afectado algunos escritos. Hay filtraciones por cubierta, en fin, las típicas patologías de este tipo de construcciones. Más lo que significa transformar un edificio, una construcción de uso privado en un uso público, en este caso un museo, por lo tanto hay que dotarlo de por ejemplo, un sistema de iluminación adecuado, un sistema de alarmas y de mobiliario o los sistemas de exhibición pertinentes. En el taller de Bustillo se realizan actualmente obras de recuperación edilicia, pero el programa también incluye tareas de restauración de algunas de sus pertenencias, entre ellas los libros de su biblioteca particular. Y nosotros hemos inventado el verbo bustillar, y normalmente nos decimos eso, hoy bustilleamos. Esto quiere decir enfrentarse al trabajo con el material de César, que es mucho más que hacer un trabajo técnico. Nosotros decimos que bustillar es como una especie de estado racional, por un lado, porque ejecutamos un trabajo y hay que tomar decisiones, hay que intervenir un material, pero al mismo tiempo es un estado emocional, porque sin lugar a dudas hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos con lo más íntimo de un ser humano, que es su pensamiento, volcado en manuscritos, en frases, en textos. Y toda la obra de César refleja de algún modo lo que era su ser. Él dice, el hombre posee todo al darse todo, y que él, pintando, esculpiendo, grabando, se da todo de sí mismo. Y esto se percibe cuando uno ve su obra y se percibe cuando uno trabaja con aquellos manuscritos que él ha dejado. Los habitantes y para los funcionarios que tuvimos la responsabilidad de ir recuperando los eslabones históricos, el apellido Bustillo es un poco una marca registrada de Berazategui, fundamentalmente de uno de sus lugares, que es Plátanos, ¿no? Nosotros hemos trabajado intensamente sobre Alejandro Bustillo y, en este caso, directamente ligado al panorama de la plástica, sobre la vida de César Bustillo. Para nosotros son personajes que han trascendido el lugar en el cual vivían, que han sido figuras para el país. En el galpón de 62 metros cuadrados que Bustillo utilizó como taller, se realizarán tareas como revoque y pintura de las paredes, demolición, arreglo de mampostería, carpintería y aislamiento hidrófugo.
estamos en el atelier propiamente dicho, estamos con esta luz cenital que baña todo este lugar y podemos apreciar que todos los muros, aún las carpinterías, están absolutamente escritos en toda su superficie con frases que expresaban sus pensamientos y sus sentimientos. En el entrepiso, que donde él residía, donde él tenía su cama y vivía de manera muy, muy ascética, se van a reemplazar la totalidad de las maderas que están atacadas por xilófagos, porque realmente ese es uno de los problemas más serios que tenemos acá. En este sector es donde la humedad ascendente hizo su trabajo de mayor deterioro. Los revoques han saltado, se han deteriorado y se han perdido, por lo tanto, las pinturas que estaban sobre sí. Sobre este lugar es imposible actuar y recuperar lo que había. También está prevista la restauración de algunas obras murales de Bustillo y la preparación de un marco adecuado para exhibir sus cuadros. Y algunas de sus piezas, como son los ángeles, que son unas esculturas de maderas de 1,70 m, 1,80 m de alto, que de no habérselas comenzado a tratar a tiempo, corrían el riesgo de desaparecer, como lo corría el riesgo gran parte del atelier, porque la humedad se estaba comiendo todo. Bueno, felizmente aquí estamos para recuperar este patrimonio y fundamentalmente para generar un museo que lo pueda abrir a la comunidad, porque uno de los grandes problemas que teníamos con este patrimonio, que de no poder llevar adelante esta obra, nunca iba a ser visitada por la comunidad, porque mientras que estuvo don Gregorio, la cuidó celosamente, pero muy pocas personas tenían acceso. Y nuestro deseo es que la comunidad, en forma total y a través de un ordenado trabajo con los establecimientos educativos, podamos realmente comenzar a ser multiplicadores de la importancia del apellido Bustillo en lo que fue el Berazategui de aquel entonces, ¿no? La recuperación y puesta en valor del Museo Atelier César Bustillo en el partido de Berazategui permitirá actualizar la obra de uno de los más importantes artistas plásticos que dio la provincia de Buenos Aires.